Donada por un arqueólogo rosarino, porque esta esfera cayó en la localidad de Casilda, en la provincia de Santa Fe, en 1991. Y cuando fue donada, yo siempre pensé, nuestro equipo pensó, de que es de la Soyuz, de la sonda rusa Soyuz 7, porque en esa época tuvo un accidente y fue dejando restos a lo largo de nuestro país hasta la provincia de Mendoza. O sea, de que pero me han sucedido cosas que, si bien sigo pensando que es de la Soyuz 7, lamentablemente, mejor dicho, agradablemente para mí, tuve la oportunidad de compartir con Alexander Balandín, que es un cosmonauta ruso, en un congreso mundial en el 2006, y ahí yo llevé la esfera para que él me dijera si pertenecía a la Soyuz 7, y no la conoció, dijo, ni a la Soyuz 7 ni a ninguna otra, no la conocía la esfera. Y eso me llamó profundamente la atención, porque ya son muchísimas las esferas. Creo que en México hay varias ya esferas encontradas, también en España, en otros países, en donde realmente la de España fue analizada por Ballester Olmos, un excelente investigador español, que lo tomó como un fenómeno oculto, inclusive porque aparentemente se han llevado esa esfera. Sinceramente desconozco cuál fue el fin de la misma, pero sinceramente no sabemos a qué atenerlo. Y después hay cosas que me llaman mucho la atención. Fíjense que en la época del Renacimiento hay cuadros, siglo XIV, XV, XVI, hay cuadros donde estas esferas están exactamente de la misma forma, con la misma banda en el medio. Es exactamente lo mismo y bueno, llama muchísimo la atención, pero así todo sigo pensando que es de la Soyuz 7 rusa. Claro, a ver, descríbenos, danos más datos, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, pesa 8 kilos, en su interior es perfectamente entera, o sea, no son dos medias tazas, digamos, unidas por una soldadura. Sí tiene una soldadura acá, cosa que le pregunté al cosmonauta y él me decía que en el espacio no hay soldadura que aguante. O sea que tenemos muchos datos que sinceramente no sabemos qué pensar de la misma. Sigo pensando que es de la Soyuz 7 porque da la casualidad que se encontró justamente cuando esta sonda tuvo un accidente en nuestro país, a la vertical de nuestro país. Muy bien, entonces cayó en tierra argentina. Exactamente, en la localidad de Casilda, que es la provincia de Santa Fe. ¿Qué fecha? En el 1991. ¿Usted tiene el día? El día exacto lo tengo ahí en el diario, en este momento no lo recuerdo. Ok, entonces nada más se ve esa soldadura y hay dos protuberancias. Exactamente, tiene una boca que evidentemente estuvo anexada a algo, encastrada digamos, y luego tiene esto acá atrás, que realmente no tengo una significancia concreta para explicar qué debe ser. Sinceramente, si es un cargador de algo, lo desconocemos absolutamente. Así tal cual está, así se encuentra.